You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Les cuento que hoy andamos acá por el parque. Aquí anda Angelita, diga hola. Hola. ¿Cómo estás? Aquí está Wii. Ah, sí, ahí está el Wii. Hoy tengo una nueva estrategia y es, andamos acá por el parque, venimos a caminar un ratito, a correr si se puede correr, caminar si se puede caminar, pero hacer un poquito de ejercicio, que es lo importante. Pero tuve una nueva estrategia. Hoy voy a quedarme acá cerca del parquecito que está donde Angelito siempre juega cuando venimos. Está bien sola ahorita, ya es tarde. Y lo que quiero hacer es activarme rapidito, hacer lo que voy a hacer, correr mis millas que vaya a correr o caminar, y después venirme para acá al parquecito, y ya que Angelito esté jugando, cuando nos vayamos no tenemos que caminar otro poco para llegar al carro, sino que aquí cerquita. El otro día vi este parqueo y dije yo, me voy a parquear aquí. La verdad es que no hay ningún señalamiento que no se pueda hacer eso. Entonces espero que todo salga bien, que no tenga ningún problema de quedarme parqueada aquí, y vámonos, chicas. Vamos a aprovechar el día, está súper nublado hoy, no creo que sudemos mucho, pero nos vamos a activar y que el corazón comience a bombear sangre y que se nos quiten todos los malos pensamientos, la tristeza, porque como dice alguien por ahí, la tristeza, la depresión, los malos pensamientos hay que sudarlos, hay que ponerse a hacer ejercicio, activarse, para que todo eso se vaya de nosotros. Así es que yo es lo que voy a hacer ahorita. Y acompáñenme a un día más con nosotros, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí, te amo. Bueno, vámonos. Está fresquito, chicas. Está haciendo bastante viento. Lo bueno es que le traje a Angelito un suéter y yo me vine con un hoodie. Pero nada, a ver cómo termina el día. Bueno, ya terminé. Miren, ahí anda Angelito. Hola, bebé. Y casi no hay niños. Entonces el parque lo tiene. ¿Está feliz? Sí, arcoíris. Ah, sí, arcoíris. ¿Viste un arcoíris? Anda, feliz. Miren. ¿Qué pasó? ¿Te regresaste? Sí. Ok. ¿Dónde estás? Muy bien, Angelito. ¿Esto? Sí, o allá en el Wii. Allá deslízate, allá en el Wii. ¿Listo? ¿Listo? 3, 2, 1, reto. ¿Quiere más? Okay. ¿Aquí? Sí. Ándale. Sí. Ok, ¿listo? Sí. 3, 2, 1, reto. Quiere Matis. Mi bebé.
Ok, ¿listo? Sí, listo. Tres. Cuatro. Me ganó. Me ganaste. Vine de correr. Todo bien, tenemos energía hasta una. Reto, se me fue. Se me perdió. Estas escaleras a él le gustan, no le dan miedo, están altas. Muy bien, ¿listo? Aquí. Aquí, oh, ahí. Eso. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Para ver qué nos vamos a poner para el día de hoy. Lo más probable es que termine poniéndome un legging, un sport bra y una camisa deportiva. Pero vamos a ver cómo van las cosas. Vamos a ver si me quiero poner un vestido o qué me pongo. Me siento bien, muy bien de haber ido a correr hoy. Me siento muy orgullosa de mí porque tenía cero ganas. Me desperté, me levanté añorando volverme a acostar, pero tomé la mejor decisión y esa fue ir, llevar al niño al parque, que disfrutara. Estaba solo el parque y eso me puso muy contenta, y yo ir a ejercitarme, hacer ejercicio. La verdad es que estos días me he sentido bien triste, he estado extrañando mucho, entonces sí he andado un poco chata, dicen allá en la casa de los famosos. He andado un poco de bajas, de bajos ánimos. Les cuento que el último vlog que les subí me costó editarlo como 3-4 días, cuando normalmente me tardo un día en editarlo, en subirlo y todo. Ese me costó mucho porque me costaba mucho agarrar la cámara, grabar y todo eso. Estaba viendo el otro día videos míos antes, cuando comenzamos con el canal, y estaba viendo que como que le he bajado un poquito el entusiasmo a los videos, y no sé por qué. Porque me gusta mucho agarrar la cámara, grabar, y eso me ha ayudado mucho a mí. Pero sí se nota como el desánimo que a veces siento para grabar. Me gusta hacer videos para que Maileni los vea, para que vea lo que hago durante el día, cuando ella no está, cuando solo estamos Angelito y yo. Entonces tampoco quiero que me vea desanimada, triste o llorando ni nada de eso. Espero que esos videos le queden a ella de recuerdo para cuando ya yo no esté. Entonces quiero que me vea bonita, arregladita, animada. Y ustedes también, obviamente, las personas que me miran. Pues también no quiero que me vean así toda desanimada, desarreglada. Pues hoy me sentí muy bien, hoy me levanté, como les digo, un poco desanimada. Pero cuando fui a caminar al parque me cambió mucho
mi estado de ánimo, y la verdad es que sí influye bastante hacer ejercicio para el estado de ánimo, al menos en el mío, en mi caso, sí me influye mucho. Siento que sí me canso, siento que sí me ayuda en mi estado de ánimo a mí el hacer ejercicio, entonces por eso es que he estado tratando de hacer. Aunque no baje de peso, me veo al espejo y me siento hasta más flaca, me tomo las fotos y digo, hola, buenas. Me siento más cómoda con cómo me veo cuando hago ejercicio, no porque quizás me vea diferente, sino porque, no sé, como que hacer ejercicio me hace cambiar mi pensamiento y sentir como que sí estoy bajando, como que sí hay cambios en mi cuerpo, aunque quizás no lo hayan. Les cuento que este me lo regaló mi hermana para mi cumpleaños y me gusta bastante. No sé qué marca es. Me gusta mucho cómo me dejan las mejillas. Es como cream blush and highlighter. Es un blush en crema y un iluminador también en crema. Les voy a mostrar cómo se mira. Miren. Miren cómo se ve. Bien bonito. Y en la piel también se mira bastante bonita. A mí me gusta bastante cómo se ve. Chiquitas. Que no necesito mucho tampoco. Y eso es lo que me gusta, que se me ve bien natural. Ahí lo ando, no me voy a poner highlighter. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, las pestañas las voy a rizar con un rizador que me mandó Rosy. Mi Rosy querida, espero que esté muy bien. Ok, ¿qué más? Oh, me voy a poner este brillito. ¿Qué hora son? Son la 1, chicas, imagínense. Son la 1 de la tarde. 1:04. Tengo que cambiarme y ya me agarro la tarde. Ya me estoy tomando mucho tiempo. Bienvenidas a mi closet. Allá estoy yo. Acá tengo los vestidos. Miren, aquí tengo ropa. Esta es ropa de frío que la guardé. Esta son peluches que me regaló Ángel cuando éramos solo él y yo. Y esta es más ropa de frío. Entonces, aquí está el dilema. ¿Qué me pondré hoy? Me pondré un vestido, un short. Aquí están los vestidos. Esos son los vestidos manga larga que les mostré hace poco. Les hice un vlog con esto. Tengo esta, que esta es como una bata. Así larga, es manga larga, con un short, con un biker short, me lo podría poner. Pero como que no se me antoja mucho con una manga larga. Tengo también estos que son súper fresquitos, pero son muy como formales, elegantes. Ay, miren este, pero este lo tengo que planchar. Estoy segura, a ver. Sí, quizás lo tengo que planchar. Miren este, qué chulo está. Y tengo que poner un strapless también. Este es un vestido. Aquí tengo los shorts que son del verano, miren. Nada más que estos están muy cortitos. No creo que me queden de gordito. Tengo este otro. Los tengo aquí. Este está bien corto de enfrente. Voy a ver si me quedan estos y ahorita les muestro. Ok, bueno, me puse este short que creo que está un tin cortito. Pero de atrás, miren, de atrás es más largo. Ahí está, es un poquito más largo que de enfrente. De enfrente es un poco corto, creo que es como, como playero este. Me lo puse con esta camisita que es flojita y es así como bien colorida, bien bonita. Y este con estas sandalitas que no me las quito, andar acá en la casa. Y el pelito suelto. Quizás me lo amarre porque está haciendo bastante viento y se me va a volver loco el pelo. Pues nada, sí voy a andar ahorita acá en la casa y voy a traer a Maya así. Como nadie me va a ver, no importa. Ah, también Ángel había pedido unas cosas de Sam's y ya llegaron las cosas que habíamos pedido de Sam's. Pedimos el jabón para lavar la ropa y Ángel pidió Suavitel. Yo no sabía que había pedido Suavitel porque todavía tenemos, pero está bien. Así que sí, chicas, ahorita vamos a ver si comemos alguito y después nos vamos por Maya porque ya una hora nos queda para irnos. Bueno, chicas, les cuento que me cambié. Me cambié, miren, ahí va el abuelito. Hola, diga. Hola. Vamos aquí a traer a Maileni a la escuela, ¿verdad? ¿Ah? Vamos a traer a Maileni aquí en la escuela. ¿Mamá? Sí. Aquí
vamos ya cerca, súper cerca de la, aquí en la calle, aquí está la fila está bien larga, as usual, como siempre, siempre está súper larga la fila aquí, pero avanza rápido también. ¿Qué, mi amor? Sí, ahí está el tractor, es cierto. Me cambié, chicas, me cambié la ropa porque el chor, ven que les dije que tenía como una duda, una pequeña duda de si me iba a quedar o no me iba a quedar, pues me quedó, pero sentía yo muy incómodo, sentía como que me estaba escaldando de las piernas, además que estaba bien cortito, entonces me estaba como escaldando, me sentía como bien apretada, casi yo 90% de las veces, 90% del día o de los días de la semana yo ando en ropa deportiva, yo ando con mi Glowmore, que la verdad es que a mí me encanta para hacer ejercicio, para andar en la casa. Yo cuando voy a salir, por ejemplo, a la escuela de Mai, obviamente no me iba a ir de deporte, entonces me puse como mi ropita normal. ¿En la escuela? Sí. Pero de ahí en fuera, chicas, yo casi siempre ando con ropa de deporte. Ya estoy bien acostumbrada, como andar con mi ropita de deporte. Me puse este vestidito, miren que este vestidito está normal, no está tan cortito, ni está tan largo. Es un sport dress. Es un vestido para hacer ejercicio, supuestamente como para hacer tenis y cosas así. Entonces, este me lo mandaron como hace como 2 años. No, hace 1 año yo creo. Y pues hoy me lo volví a poner después de mucho tiempo. Me lo volví a poner y está súper cómodo también. Entonces, no hombre, fue un cambio del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, no sé. Un cambio de 24, un cambio de del día y la noche. Cambiarme el short y al vestidito que ando bien cómodo. Me puse este porque está como les dije, estoy cambiando de mano porque estoy con el celular grabando y me duele. Sí, mi amor, me cambié el short. ¿Qué? Sí. Entonces me cambié y no, sentí un cambio radical, mucho más cómodo. Entonces ahorita me siento como más a gusto. Ahorita que llegue Maya a la casa, me imagino que vamos a jugar un ratito afuera en el parque y después vamos a ir para adentro. Miren este gran grano que me ha salido. Parece que estoy desarrollando yo. Pero estaba comiendo bastante chocolate, entonces por eso. Pero bueno, nada, chicas. Aquí estamos en la fila. Ya les voy a mostrar que está bien larga la fila. Y las veo cuando estemos ahí en la casa, porque ya cuando llegue cerca de la escuela no puedo usar el teléfono, porque si no, multa de $200 si lo ven a uno usando el teléfono. Creo que es de $200 la multa. Así es que después nos vemos, ¿ok?